tardes. Bienvenidos a su parroquia San Junípero Serra. Hoy es la semana 33 del tiempo ordinario. El Padre G preside esta celebración. Nos ponemos de pie. Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Bienvenidos. 33 domingos de tiempo ordinario. ¿Significa que el domingo que viene va a ser qué? De fiesta de la solemnidad de Cristo Rey, y después empezamos un año nuevo en la iglesia, en la liturgia. Empezamos esta noche, como siempre, pidiendo perdón a Dios de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a todos los hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Thank you.
Oremos. Concédenos, Señor Dios nuestro, alegrarnos siempre en tu servicio, porque la profunda y verdadera alegría está en servirte siempre a ti, autor de todo bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Proverbios. Dichoso el hombre que encuentra una mujer hacendosa. Muy superior a las perlas es su valor. Su marido confía en ella, y con su ayuda él se enriquecerá. Todos los días de su vida le procurará bienes y no males. Adquiere lana y lino, y los trabaja con sus hábiles manos. Sabe manejar la rueca y con sus dedos mueve el huso. Abre sus manos al pobre y las tiende al desvalido. Son engañosos los encantos y vana la hermosura. Merece alabanza la mujer que teme al Señor. Es digna de gozar del fruto de sus trabajos y de ser alabada por todos. Palabra de Dios. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa, tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa.
bendiga desde Sion. Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2, y a uno tercero, según la capacidad de cada uno, y luego se fue. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 talento hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste, aquí tienes otros 5, con que ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Se acercó luego aquel que había recibido 2 talentos y les dijo: Señor, 2 talentos me dejaste, y aquí tienes otros 2, que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría del Señor. Finalmente se acercó el que había recibido 1 talento y le dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado
y recoger lo que has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió, siervo malo y perezoso, ¿sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado? ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que a mi regreso recibiera yo con intereses? Quítele el talento y dénselo al que tiene 10. Pues el que tiene se le dará de sobra, pero el que tiene poco se le quitará aún eso poco que tiene. Y a este hombre inútil, échelo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación. Palabra del Señor. Siéntese. Los talentos que Dios nos da es un regalo. Dios nos da talentos como quiere. Lo importante no es recibir mucho o poco. En esta parábola nos muestra que Dios nos da sus dones a diferentes medidas. Lo importante es saber que Dios nos da a cada uno lo que necesita para su salvación. Y lo que nos ha dado es para hacerlo fructificar. Es muy importante esto, que lo que Dios espera de cada uno de nosotros, virtudes, frutos y buenas obras, todo esto nos lo ha dado y quiere que lo aprovechemos haciendo el bien. Haciendo el bien, sirviendo, ayudando a tu prójimo. Un don que Dios nos ha dado es la fe. Esa fe deberá fructificar. Lleve a tener total confianza en Dios y los planes para nuestra vida. Y nuestros frutos serán con la ayuda y la confianza en Dios. Y de acuerdo con los talentos que Dios nos da, es de la misma capacidad de responder a su gracia. Porque el Espíritu Santo está actuando en nosotros y nos capacita para que realicemos buenas obras. Entonces, cuando Dios nos pida cuenta, seamos como el empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré cargo importante para el banquete de tu Señor. Y no sea que te quite lo poco que Dios te ha dado por inútil y seas echado fuera de las tinieblas, ahí donde será el llanto y rechinar de dientes. Palabra del Señor. De pie, por favor, para la profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado y no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres, y por nuestra salvación bajo del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre,
y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, que es Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma oración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. San Pablo nos asegura a los cristianos que somos hijos de la luz y del día. Pongamos a la luz nuestras necesidades y las de los demás y pidámosle ayuda al Señor. Oremos al Señor por la Iglesia, para que la esposa de Cristo sea digna de los dones que se nos han confiado, extendiendo las manos a los pobres y necesitados. Escucha nuestra oración. Oremos al Señor por todos los habitantes del mundo, especialmente aquellos a quienes se les han confiado grandes responsabilidades, para que se esfuercen por usar sus talentos en beneficio de todos. Escucha nuestra oración. Oremos al Señor por todos los religiosos y religiosas que han usado sus propios carismas y los de sus respectivas comunidades para atender a los necesitados. Escucha nuestra oración. Oremos al Señor por los padres y madres sustitutos, por las personas que cuidan a otras personas y por todas las personas que usan sus talentos para ayudar a los demás. Escucha nuestra oración. Oremos al Señor por el eterno descanso de Esperanza y Felipe de Jesús Ruiz y por los quienes se ofrece esta misa en una forma muy especial. Escucha nuestra oración. Escucha, Dios Todopoderoso, las súplicas de tu pueblo, y concédenos lo que te pedimos desde el fondo de nuestro corazón. Te lo presentamos en silencio. Escucha nuestra oración. Dios generoso, tú nos has dado dones y esperas que los usemos en beneficio de los necesitados. Ayúdanos a ser dignos de tu generosidad y concédenos lo que pedimos conforme a tu santa voluntad. Por tu Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Quiero servirte, mi Señor.
Oren, hermanos, que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de sus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, que estas ofrendas que ponemos bajo tu mirada nos obtengan la gracia de vivir entregados a tu servicio y nos alcance en recompensa la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues, aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumente tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y sangre de nuestro Señor, de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por tu cruz y resurrección, nos ha salvado, Señor. Por tu cruz
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Thank you.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, quiero ser una palabra tuya para sanarme. El cuerpo de Cristo. Amén.
Tengo dos anuncios. Como saben, el domingo pasado no hubo misa, ¿verdad? Por cuestiones de la lluvia. Siempre que haya lluvia o haya pronóstico que va a llover, el horario de la misa va a ser cancelado, así como el sábado pasado. El otro es, estén pendientes, para el mes de diciembre habrán cambios en el horario de la misa. Posiblemente va a ser más temprano. Para el Día de la Virgen de Guadalupe sí va a ser a la misma hora, a las 6:30. Y antes de la misa habrá rosario y a lo mejor tendremos mariachi. Andamos en el proceso de buscar mariachi. Para el próximo fin de semana les tendremos más información acerca si habrá o no habrá mariachi. Gracias. También vamos a tener el próximo fin de semana, ya están a la venta las candelas, las veladoras que siempre le ponemos a la Virgen, van a valer $5. Así es que con el hermano Mauricio, que sugiere, con los sugieres pueden buscarla, que ya van a estar disponibles. Gracias. Oremos. A recibir, Señor, el don de estos sagrados misterios, te suplicamos humildemente que lo que tu Hijo nos mandó celebrar en memoria suya nos aproveche para crecer en nuestra caridad fraterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Ha terminado la celebración de la misa. Vayamos a dar testimonio como verdaderos cristianos. Demos gracias. Thank you.